todos, hoy os traigo un vídeo que me lleváis pidiendo un montón de tiempo, que no encontraba el momento de grabar porque es como, te tienes que traer medio baño para poder grabar este vídeo. No sé, no encontraba el momento, también es que me cuesta hablaros de mi rutina capilar porque es que la cambio cada 2 o 3 meses, no utilizo siempre lo mismo. Pero bueno, como sí que hay ciertas pautas básicas, pues vamos allá, os hablo un poco de ello y espero que os sirva para aclarar dudas o para pasar el rato, aunque sea. Bueno, os comento. Primer paso. Champú normal, corriente, de perfumería o grandes almacenes. Normal, corriente. No suelo mirar la marca. Sí que miro un poco, lógicamente, pues que no sea para cabello seco si yo no tengo el pelo seco. Que sea un poco adaptada a lo que quiero, que me dé brillo, que me dé fuerza. Lo que sea. Con el primer lavado lo que yo quiero hacer sobre todo es quitar la suciedad. Entonces, champús... De ejemplo, para primer lavado, pues acabo de terminar este, de Fructis, de fuerza y brillo. Pues un champú que no me suponga más de 3-4 euros, una cosa pues normalilla. Tengo este, ya lo he acabado, ahora mismo estoy con este que me está gustando un montón. El de El Vive, este es de Arginina, ¿será Argan? No lo sé. Un revitalizante fortificante, bueno, pues este me está gustando bastante. Por ejemplo, o otro ejemplo, pues por ejemplo este de Ciaja, que es un champú y gel de baño, pues a veces lo utilizo en el pelo y luego en el cuerpo. Y ya os digo, no es el champú de mi vida, no es un champú que me note ahí el pelo súper genial, pero me sirve para lo que quiero del primer lavado, que es la limpieza. Otro que utilizo como primer lavado, pues los días que... me noto el pelo más sucio de lo normal, o he llevado espuma, que me lo haya rizado con espuma, o he llevado mucha laca o algo así, es este, que os voy a dejar el nombre por aquí porque se me ha olvidado. Así que lo busco y luego lo pongo en la edición, se me ha olvidado. Por aquí. Este es de Lush y me encanta, es para pelo graso me parece, y es que me deja el pelo, vamos, tirante de lo limpio que me lo deja. Entonces lo utilizo sobre todo en ese tipo de días que... llevo, pues eso, espuma o me lo noto más sucio o lo que sea. Me lo deja increíble. Y huele genial, como todo lo de las. Segundo lavado. Bueno, el segundo lavado ya está más centrado en el tratamiento. Utilizo champús más caros, por lo general. Bastante más caros. Y me centro. O bien que sea protector del color si es, por ejemplo, las 2 primeras semanas después de haberme teñido. O bien que me dé fuerza y brillo. O bien que me nutra a algo. Digamos que el segundo lavado es el que lleva eso, tratamiento. Lo que realmente buscas en un champú, pues eso. El primero limpia, el segundo trata. Ejemplos de champús. Tengo, por ejemplo, mi favorito para el color, lo que pasa es que pues eso es muy caro. Y hasta que no haya otro Friends and Family no lo voy a comprar. Si queréis saber lo que es el Friends and Family os lo dejo en la caja de información. Que es un post de Patrick, que lo explica muy bien. Me ahorra el trabajo y esas cosas. Pues es el Sunflower, es el de girasol. Y es el de Kiehl's. Y este me parece una pasada. Me protege muchísimo el color. Me lo noto que me aguanta mucho más brillante. E intenso, que cuando estamos recién teñidas. Ahora estoy más o menos recién teñida. Y tiene un brillo diferente el pelo. Pues este me lo aguanta muchísimo. Y me encanta. Entonces, este sería un segundo lavado. Otro segundo lavado, pues el que estoy utilizando actualmente, que es el de Suemura. Este me lo regaló mi amiga Marta. Que no se ve bien, pero bueno, es de Suemura. Pues este es que no sé si cuesta 30 euros, es carísimo, carísimo, carísimo. Y me encanta, por cierto, que no os he hablado de él todavía. Huele como a mí, me huele como a arroz, así como a limpio, no sé, una cosa muy rara. Me gusta mucho. Y este, por ejemplo, pues es para cabellos teñidos también, como que ilumina y tal. Y realmente pues también me está cuidando bastante del color. Me gusta. Otro que utilizo, también un poco carete. Sabéis que este es de mis favoritos, el de Nanomax, que este también huele, que te mueres. Y siempre tengo de este. Entonces, utilicé el de Flores, utilicé el de Nanomax. Estoy utilizando este, volveré a utilizar el de Nanomax. Así, esta línea sí que puedo decir que es un poco más... de rutina en mí, porque sé que lo utilizo bastante, me gusta mucho. Lo único que ahora, en vez de Hydra, estoy utilizando Fibra, que es para cabello fino,
porque me ha cambiado un poco el pelo y como estoy ahí que me apetece más volumen, pues estoy utilizando el de cabello fino. Siguiente paso, acondicionador. Acondicionador y mascarilla. Lo mezclo, me lo mezclo en la mano, me lo pongo por todo el pelo, me pongo una pinza y mientras me enjabono el cuerpo y demás y lo dejo ahí actuar unos 5 minutos aproximadamente. Acondicionadores de ejemplo, no tengo la botella pero os pongo una foto de semillas de lino, me encanta, es de Mazuelas. El de Nanomax, que va con su champú, pues el acondicionador es genial. Me deja el pelo. Este otro que es de Suemura. Sí, es acondicionador. Es que al principio creí que era mascarilla, pero no, es acondicionador, que es el que va con su champú. Normalmente lo utilizo conjunto porque es más fácil encontrar champú y acondicionador que champú y mascarilla. Entonces, bueno, pues de la misma casa que esté utilizando en ese momento y más o menos ahí van yendo a la vez. Eso es, por ejemplo, y después mascarilla. La mascarilla prácticamente siempre la busco o nutritiva o de color. Casi siempre más bien de color. Entonces, ahora mismo estoy utilizando esta, que es la de Vela. Os voy a dejar todo lo que pueda en la caja de información, lo prometo. Este es para cabello fino normal, teñido. Entonces este me aporta tanto volumen, dentro de que es una mascarilla y no me la doy por la raíz, pero bueno, volumen, digamos, para cabello fino y teñido. Me gusta mucho, me estaba gustando un montón, la verdad. Ahí va, estoy en ello. Llevo utilizándola... ¡Ay, qué bien huele! Cada vez que la abro, ¡qué bien huele! La niña de los olores. Me está gustando, se me ha ido el santo al cielo. Pues eso, llevaré utilizándolo como 2 o 3 semanas, tampoco mucho, pero la verdad es que una mascarilla la notas en el momento si te gusta o no. Y os voy a enseñar la que yo creo que es mi favorita, lo que pasa que a veces me gusta cambiar, aparte que es como, hola, soy como tu cabeza de grande, es un kilo, es la MX, esta también es de Mazuelas, os la dejo también en la caja, todo lo que pueda, y esta huele como entre coco y vainilla, es que huele muy bien, tengo que decirlo. ¡Uf! ¡Qué pasada! Bueno, esta está vacía, como podéis comprobar, pero repetiré, me encanta. Y esta es específica para cabellos teñidos. Supuestamente esta es una mascarilla profesional que hay que aplicarla nada más haber dado el color. Pero yo la utilizo en todos los lavados, entonces me ayuda a tener el color más intenso. Cuando más la utilicé es cuando llevaba el pelo de colores. Y me mantenía muchísimo el color. O sea que si estáis teñidas, sobre todo las que vamos así un poco de cobrizo, que se pierde enseguida el pigmento, yo os la recomiendo, ¿eh? Es maravillosa. Entonces, bueno, pues ese paso lo que hago es, como os he comentado, me mezclo la... ¡Qué susto me ha dado! Me mezclo en la palma de la mano la mascarilla con el acondicionador, hago una mezclita, lo paso bien, bien, bien. Lo que me queda en las manos hago así. Yo no tengo miedo de pasarme la mascarilla por la raíz, no me engrasa. Y ya me lo recojo en un moñete y me termino de enjuagar el cuerpo. Una vez termino, intento siempre aclararme con agua fría. Me da la sensación de que me da como más fuerza, como que hace zasca. Y me da como bastante fuerza y brillo. Siempre se ha dicho que da mucho brillo y yo lo hago así y la verdad es que me gusta el resultado. Antes de terminar de salir de la ducha, utilizo este producto que, la verdad, me podría saltar este paso. Lo que pasa es que ya que lo tengo, lo utilizo. Lo utilizaba más cuando tenía el pelo largo por los enredones, la moto y demás, pero ahora mismo tampoco se me enreda mucho. Es un acondicionador bifásico y este es de la marca Nirvel. Y la verdad es que me gusta mucho, pero sobre todo para lo que os digo, para cuando tienes el pelo largo, muchos enredones. Pero si no, pues es un paso que te puedes saltar porque después del acondicionador con la mascarilla sería más que suficiente. Bueno, una vez he salido de la ducha, lo que hago es quitarme la humedad con la toalla. Quito bien, bien, bien la humedad y aplico aceite de argán y bálsamo de queratina. Lo sé, es una pasada. Pero llevo mechas californianas, tendría el pelo completamente quemado y sin movimiento si no fuese por toda la hidratación que le aporto a la punta. Estoy segura de ello. Entonces, bueno, os voy a hablar de aceites de argán. Mi favorito es el Moroccan Oil, pero claro, son 30 euros o algo así. Es muy caro, entonces busco alternativas que están igualmente bien. Utilicé la vez pasada el de Nirvel, os dejo la foto.
me encantó, huele genial. Noto además esa propiedad que tiene el aceite de argán, que es que reduce el tiempo de secado al 50%. Me encanta, y lo que os digo, huele súper bien. Y este de Nivea, no sé si son 14 euros o algo así, que está bastante bien. Y actualmente, después de terminar ese, pues estoy con este de Montibello. Y bueno, la verdad es que voy probando los aceites de argán, más o menos me hacen todo lo mismo, pero pues yo qué sé, para que no se acostumbre el pelo a una marca, para probar, hace poco. Después de queratina, bálsamo de queratina, este lo tengo ya las últimas, es el de Nanomax, que viene con todo el tratamiento, bueno, si te lo compras viene, si no, no. Está muy bien, huele súper bien, y digamos que, a ver, el argán con la queratina, yo lo que busco es hidratación y nutrición. Yo creo que la queratina hidrata, hidrata mucho, da peso al pelo. Si lo tenéis, por ejemplo, ondulado, la queratina hace que pese más el pelo y os ayuda al alisado. Yo lo tengo súper liso, pero bueno, busco esa doble hidratación con el argán y la queratina. Me funciona, no sé por qué me dio por probarlo así, pero me funciona y sigo utilizándolo así, sin más. ¿Por qué usas tantas cosas? Pues yo qué sé, porque sí, no sé. Entonces tengo este, me encanta, me gusta mucho, 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 y lo estoy terminando y he comprado este, todavía no os puedo hacer una review de él. Lo he probado, pero no de continuo aquí en casa. Es el bálsamo de queratina de Nirvel, que este viene en el tratamiento de mantenimiento del alisado. Y bueno, tanto por referencias de las clientas como yo ya os digo, lo he probado en alguna ocasión así suelto. Me ha gustado bastante, así que lo he comprado para seguir con él. Y claro, no tiene nada que ver el precio del uno con el otro. Os lo dejo en la caja. No tiene nada que ver. Y bueno, pues a ver qué tal. Entonces, ¿qué hago? Pues mezclo en la palma de la mano como 3 pumps de argán y como 3 pumps de queratina. Lo mezclo todo bien, bien, bien y lo reparto, igual que la mascarilla antes, bien, bien, bien por la punta, incluso fricción un poquito para que penetre bien. Y con lo que me sobra las manos, en vez de a la toalla, al pantalón del pijama o al lavabo con jabón, pues lo que hago es igual, lo reparto bien desde la raíz. Una propiedad que tiene el aceite de argán es que no engrasa el pelo, aunque te lo des desde la raíz, no te aporta grasa ni apelmazamiento, o sea que es estupendo. Y yo me lo doy por todo. Y ya está, esos serían todos los pasos, yo creo, así que utilizo. Luego tengo tratamientos puntuales, como, os dejo la foto, que tampoco tengo ninguna aquí, las ampollas de Bonacur, que me encantan. El tratamiento de Bonacur Repair me encanta también, lo que pasa es que tengo tantas cosas que voy cambiando, pero lo volveré a utilizar también porque me gusta muchísimo. ¿Qué más? De eso tengo una review en el canal de Mazuelas, os lo dejo por la caja de información también. Y no sé qué más así puedo hacer puntualmente, pero vamos, probar cosas, porque me gusta tanto probar que al final, tratamientos de Botox de vez en cuando, cosas así que te den un poco de vidilla al pelo, pero más o menos lo que es rutina sería esto. Luego, utilizo por ejemplo, no tanto como debería, lo reconozco, porque se me va a veces, no me apetece, el cepillo de luz, de luz verde de Nanomax. Utilizo, cuando me hago brushing, de que me seco el pelo con el secador, utilizo cepillos Thermix de cerámica. Me evitan el encrespamiento, la electricidad estática y además al ser de cerámica me ayudan al alisado más pulido. Mi secador, por ejemplo, ya os he hablado también alguna vez de él, es el GHD Air, que pues son 2100 vatios. Sí, tiene pues eso, 3 velocidades, tal. Ponerme a hablar de secador ahora es como too much information, pero bueno, que está genial, también es iónico y tiene un tipo de turmalina que tiene GHD para que se seque el pelo más rápido y tal, me encanta la verdad. Yo creo que todo influye, ¿no? O sea, a lo mejor tienes un secador GHD pero te lavas el pelo con Pantene, que no tengo nada en contra de Pantene, pero a mí particularmente me gusta, y no te hace el mismo efecto, yo qué sé, pero sin embargo si usas todo productos profesionales, vamos, el pelo no nota, pero que sí lo nota. Tanto como los tintes, que por cierto también os dejo el vídeo en la caja de información de cómo me aplico el tinte, por si queréis saber el color y demás. Cuando utilizas un tinte profesional, si luego vas y te compras un día porque no tienes otra cosa, uno de supermercado, es como pegarle una patada al pelo. Se nota muchísimo, bajar de calidades se nota una barbaridad.
Entonces, bueno, yo creo que no me dejo nada más así que contaros. Y si tenéis alguna duda más, pues me preguntáis. Luego sabéis que el volumen últimamente me lo estoy dando con los sleeping rollers, con los rulos, que lo que estoy haciendo ahora de noche es ponerme solamente en la parte de aquí, 4 rulos y 2 en los laterales, y eso ya me aporta el suficiente volumen. Os dejo también el vídeo, es que es hablar de pelo, pero como hay muchas otras cosas de las que ya os he hablado, pues os dejo toda la información por ahí por si queréis enlazar. Vaya sábado os estáis pegando, si es que lo vais a ver todo del tirón. Vais a acabar de mí hasta las narices. Y nada más, de verdad que creo que no me dejo nada más. Ah, bueno, otro producto, venga, vamos allá. Productos, muy importante. Utilizar protector térmico cuando utilicéis plancha. O si os vais a hacer brushing con secador también. O sea, si os vais a secar el pelo así en este plan, tampoco es realmente necesario. Nunca está de más. Pero sobre todo si os vais a planchar o hacer brushing, utilizar un protector térmico. Para mí, mi favorito es el Unique One. No es un protector térmico solamente, sino que tiene un montón de propiedades. 10, de hecho. Y me encanta, yo lo utilizo de medios a puntas, sobre todo cuando me, pues por lo que os comento, ¿no? La mecha californiana, que lo tengo tan machacadete, y me gusta un montón. Entonces, importante, protector térmico. Laca, no suelo, a no ser que me haga así alguna cosilla como hoy, que quiera que me aguante el rizo y que no se me caiga, utilizo la Nirvel Eco de Nirvel, ¿sí? Nirvel Eco de Nirvel. Tiene filtro solar, fijación fuerte, y lo que me gusta es que es no es una laca continua, sino que es de pss, 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 las veces que tú quieras. Me podía haber echado a mí misma y así no lo gastaba. ¿Qué más? Planchas. Bueno, yo tengo GHD, también lo sabéis. Tengo todo. Alisar, hacer florituras grandes, alisar también. Soy una caprichosa. Tengo dos. Creo que ya no me dejo nada más. Cuando vayáis a hacer inversión en un aparato, llámese plancha, secador, tenacilla, tampoco os voy a decir compraros GHD, porque no me llevo comisión, y si no, tampoco tendría por qué decirlo. Buscar que tengan buenas calidades. El aluminio ya no se lleva. La cerámica está casi más en desuso cada vez. Aunque veáis que las GHD... pone que son de cerámica, también llevan una aleación de titanio, ¿vale? El titanio nos protege, es como un protector térmico que lleva la propia placa, así que están muy bien las de titanio. Igual que las tenacillas o tenacillas cónicas, es verdad que las tenacillas de toda la vida, casi todas las profesionales son de cerámica. No está mal, pero vamos, que siempre que podáis buscar la aleación con titanio, mejor que mejor. La cónica que tengo también es de aleación con titanio. Y en cuanto a secadores, mi recomendación, dentro de que podáis tener un secador más o menos, yo siempre busco de 1800 vatios para arriba, casi más de 2000 vatios para arriba, por lo que os comento también, estoy acostumbrada a productos profesionales, y cuando bajas lo notas en todo. Entonces de 2000 vatios en adelante se nota muchísimo. Los vatios dependen sobre todo de las horas de trabajo. Así para 2100 pues es para una peluquería que está todo el día con el secador encendido, que aguante bien, son unos motores muy potentes. Pero si yo puedo elegir y llevarme uno de esos a mi casa, aunque no lo vaya a utilizar tantas horas, pues mejor será. Sé que no se me va a quemar en la vida. El tema de la turmalina es importante, o al menos a mí me lo parece, porque te seca el pelo más rápido, digamos que sale el aire con más potencia y eso hace que se te seque el pelo más rápido, es más potente, que no tiene ni por qué hacer más ruido ni despeinarte ahí que te mueres. No, es potencia, no sé cómo explicaroslo así con otro ejemplo, pero bueno, creo que más o menos se entiende. El tema de que sea iónico también me parece importante, sobre todo yo que tengo el pelo liso. Si no fuese iónico me saldrían así un montón de antenillas y aguelillos de los típicos pelos que nacen, que de hecho yo siempre tengo, pero bueno, que si no, cuando te peinas hace todo. Pues al ser el secador iónico o incluso los cepillos que utilicemos, pues se nota, eso no pasa. Y creo que nada, me dejo nada más, de verdad, se me dejó algo ya... No sé, creo que ya os he hablado de todo, desde el primer hasta el último paso.
¿Con qué frecuencia, por ejemplo, me lavo el pelo? Pues antes a lo mejor me duraba 6 días, era una pasada. Pero fue pues empezar a hacerme las californianas, machacarlo más y se nota, ¿no? El pelo deja de ser tan sano y ahora me dura más o menos 3 días limpio, que oye, no está tampoco nada mal. Y nada más. Creo que no me dejo nada, de verdad. Si tenéis cualquier duda, me preguntáis, que sabéis que os respondo encantada. Espero que os haya servido este vídeo. Como veis, voy rotando mucho de productos, por lo que no tengo una rutina, rutina como tal, pero bueno, va a la carpeta de rutinas. Y nada más. Espero que os haya gustado, de verdad, de verdad. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. No olvidéis ver la cajita de información, que lo tiene todo, 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 todo.